Hace 40 años empezó una cuenta que hoy sigue sumando. Es la cuenta de nuestras alegrías, esperanzas, logros y sueños. La cuenta que pasó del blanco y negro al color. La cuenta de nuestros trabajadores y sus días. La cuenta de la vida reflejada de nuestro modo. Volver a mirar los 40 años de nuestra televisión. En diciembre de 1999 estuvimos en la Casa de San Luis en Buenos Aires, esa representación provincial que asiste a todos los provincianos que puedan tener algún inconveniente en esa ciudad. Y también representa todo lo que es la actividad turística, industrial y comercial de nuestra provincia y asiento del gobernador cuando está en la ciudad de Buenos Aires. En esa oportunidad, en la casa se hizo una gran refacción y para comentarnos respecto a ese hecho, estuvimos con su directora, la profesora Leticia Maqueda. Nosotros quisimos que la decoración que acompaña a toda la casa puesta en valor fuera una decoración que tuviera que ver esencialmente con las cosas más entrañables de nuestra provincia. Se ha comenzado desde en el tercer piso, se ha trabajado sobre el imaginario colectivo. De ese imaginario colectivo hemos tomado 5 leyendas que han sido plasmadas en los muros y en el cual puede verse el ensamble entre lo real y lo mágico, entre los usos y costumbres y todo aquello que el hombre iba imaginando y ponía en el paisaje. Pensamos también que era importante que nos acompañara en la decoración de la casa el pensamiento de personas que se han destacado a lo largo de la vida de la provincia. Se seleccionaron pensamientos que fueron acompañados con las firmas auténticas de cada una de las personas que habían pensado o habían dicho esas palabras. Cada frase nos ayuda a comprender la tarea o el significado que tuvo la acción de cada una de esas personas que están mencionadas a lo largo de toda la pared. Siguiendo con esta línea, se trabajó también sobre las imágenes que necesitamos llevar a la memoria para poder comprender cómo fue el San Luis el San Luis del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, los usos, las costumbres, todo eso que por las características que San Luis ha tenido, características históricas, sociales, culturales, no hay demasiados elementos que nos ayuden a imaginar. Y el relato de la profesora Leticia Maqueda, como lo manifestó, es para reafirmar la identidad provincial. Y así hemos mostrado todo ese trabajo que se realizó en esta casa representativa de nuestra provincia de San Luis. Bien, amigos, será hasta nuestro próximo archivo.